Como bien os prometí, seguimos con la sección. Toca el Real Madrid. ¿Cómo sería este nuevo Real Madrid de Ancelotti con los fichajes confirmados y con los rumores? Así sería. Recordad que si esta sección tiene apoyo, haremos también lo mismo que da el Atlético de Madrid. Queda el Atlético de Madrid. Si también lo queréis ver, apoyad este vídeo con un buen me gusta. Y por supuesto, la sección no acabaría aquí, porque una vez ya hayan fichajes confirmados, veríamos cómo será. Porque esa sección es cómo sería. Recordad, y si, ¿no? Y si fuera así, ¿verdad? Pero ya la siguiente sección será de este módulo, me refiero. Así será el Real Madrid, así será el Barça, así será el Atlético de Madrid, con fichajes confirmadísimos, y analizaremos las plantillas que tendrán los tres equipos que más seguimos en este canal, ¿vale? Y luego, pues si eso incluso, podremos hacer una comparativa. ¿Quién tiene mejor equipo de los tres? Y compararemos uno a uno, posición por posición. O sea, esta sección es larga. Si es apoyada, seguiremos, ¿vale? Así que, reventad todos al botón de me gusta y empezamos ahora cómo sería este Real Madrid con fichajes confirmados y con rumores, ¿vale? Los rumores más sonados, porque sí que es cierto que han habido muchísimos, pero nos centraremos en los rumores más destacados, ¿no? Empezamos primeramente con un 11 ideal. Con un 11 ideal que sería el del Real Madrid para la temporada que viene, ¿vale? Empezamos en la portería con Thibaut Courtois. Por cierto, quitaré el texto que ya sé que os molesta a algunos, ¿eh? Ahí está. Thibaut Courtois en portería. Lateral izquierdo, Ferland Mendy. Lateral derecho, Carvajal. Pareja de centrales con David Alaba y con Eder Militao, ¿vale? Centro del campo, Casemiro, Toni Kroos y Luka Modric. Yo creo que van a haber fichajes, ¿eh? Yo creo. No muchos, pero van a haber fichajes. Y se tocará al centro del campo algo, yo creo. Pero sí que es cierto que los titulares yo creo que seguirá contando con esto, ¿no? Con Casemiro, Kroos y Modric, ¿no? Se dosificará más, es decir, habrá más rotación, yo creo. Pero yo creo que el de Gala seguirá siendo este. Creo, con Ancelotti, recordad. El míster de aquí es Ancelotti, ¿vale? Y luego ya la línea de ataque, el tridente ofensivo, ojito aquí, ¿eh? El fichaje galáctico y brutal de Kylian Mbappé. Por la banda izquierda está sonando ahora Richarlison. No me parece el todo mal, ¿eh? Y arriba en punta Karim Benzema. Este sería el 11 según lo rumoreado con fichajes del Real Madrid la temporada que viene. ¿Qué os parece? No está mal. Sinceramente yo lo veo y no está nada mal. No está nada mal, la verdad. Pero aquí viene también el fondo de armario, que es muy importante en el Real Madrid, ¿no? Dosificar a jugadores, jugadores que den la talla, ¿no? Y hay rumores y hay fichajes que los vamos a comentar a continuación. Empezamos con la portería, Andriy Lunin. Yo creo que seguirá todo esto igual. Miguel Gutiérrez, el canterano, en el Real Madrid. Recordad que aquí los que no veáis en plantilla serán porque se está rumoreando su salida del Real Madrid, como por ejemplo la de Marcelo, que incluso se ha visto rumores de que jugaría en Turquía incluso, ¿no? Pero es uno de los jugadores que está en la rampa de salida del Real Madrid, Marcelo, ¿no? Sigamos con Odriozola. Yo creo que seguirá Odriozola, no seguro, pero yo creo que seguirá. Y ya tenemos aquí pareja de centrales, las suplentes o incluso titulares en algún partido si se lo merecen, Nacho Fernández. Y ojito a este fichaje, Pau Torres. Se rumorea que Varane va a salir. Se rumorea que Sergio Ramos va a salir. Así que yo creo que por Varane ficharían a Pau Torres. Y Sergio Ramos, que se ha marchado gratis, pues aquí ya está el fichaje también gratis que ha venido al Real Madrid. Alaba, ¿eh? Sigamos con el centro del campo. Sigue sonando Camavinga, pero está difícil. Pero sigue sonando. Se dice que el Rennes le pondría por 100 millones, etcétera.
Si no se puede fichar a Camavinga, cuidado, porque hay un fichaje que está sonando que todavía no se ha informado por muchos lados, pero se ha visto. Se trata de Bissouma, del Brighton, ¿vale? Luego, incluso si se falla estos fichajes, pues evidentemente Antonio Blanco de la cantera tendría un papel importante en esta plantilla también, ¿no? Para darle minutos al canterano, al Real Madrid, y que descanse Casemiro, ¿no? Luego ya también fichajes confirmados. Tenemos a Martín Odegaard, que regresará al Real Madrid junto a Dani Ceballos. Ambos volverán al Real Madrid y ahí Ancelotti decidirá si se los quiere quedar o no, ¿vale? Evidentemente, seguimos sumando con Fede Valverde, que es intocable, ¿no? Y luego ya la línea más de ataque. Tenemos a Vinicius Junior, Eden Hazard, Rodrigo Gómez y luego ya evidentemente recién renovado Lucas Vázquez, que yo creo que va a jugar como lateral derecho. Va a ser polivalente, lateral derecho o extremo derecho. Yo creo que va a ser un multiusos Lucas Vázquez, ¿no? Y así sería la plantilla del Real Madrid según rumoreada y fichajes confirmados para la próxima temporada. ¿Qué opináis? Aquí podrían haber muchas variantes, ¿eh? En el centro del campo, Odegaard lo vio como titular, o Fede Valverde, ¿no? Ceballos, tengo curiosidad por ver si ha madurado lo suficiente como para estar en un Real Madrid. Me gustaría ver a ese Camavinga también en el Real Madrid, porque creo que Casemiro no lo puede jugar todo. Lo de arriba, suena mucho, mucha gente para arriba. También incluso Andrés Silva, ¿no? También sonaba, pero al final ya ha dejado de sonar, ¿eh? Jovic no creo que cuenten con él, en mi opinión. Y de lo demás, Mariano se marcharía. Asensio, que también está en la rampa de salida. Gareth Bale, que en teoría se dice que después de la Eurocopa se va a retirar, ¿no? Poco más, ¿no? Poco más. Luego en el centro del campo creo que siguen todos. Bueno, Isco, pues también en la rampa de salida. Isco Alarcón, pese a que haya llegado Ancelotti, creo que no entorpecería las ideas del Real Madrid en esa salida de Isco Alarcón. En definitiva, los que no veáis aquí es porque están rumoreados para salir del club, ¿vale? Quiero saber qué opináis. ¿Es una plantilla que puede competir para ganarlo absolutamente todo? ¿Estoy ilusionado como madridista a tener esta plantilla? Pues sí. Sí. Sí, 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 sí. Con Alaba me ilusionaría. Si fichan a Pau Torres, bueno, no es un fichaje que tampoco me haga súper, hiper, mega ilusión, porque preferiría a Koundé, pero Koundé ya ha dejado de sonar. Pero Pau Torres puede ser una gran alternativa ante la marcha de Varane. Sí que considero que Varane es mejor, en mi opinión. Luego ya, pues claro, entre Camavinga y el mediocentro del Brighton, no lo he visto mucho al mediocentro, a Bissouma. Pero a Camavinga sí que lo he visto y claro que me llenaría de ilusión. Aparte, me apetece ver a Ceballos y a Odegaard en el regreso del Real Madrid. Mbappé, que es mi jugador preferido, sería, vamos, brutal. Y Richarlison, que me parece gran jugador. Gran jugador. A saber que ya se ha comentado que seguirá 100%. Incluso Courtois lo ha verificado. Y faltaría ese delantero centro, ¿no? Porque a lo puesto como media punta. Bueno, media punta, no. Segundo delantero, por ahí arriba. Pero sí que es verdad que necesitaríamos un 9 más puro, ¿no? Pero no suena nada. Es que no suena nada. A lo mejor Hugo Duro del Castilla podría jugar algún partido, pero es un chaval. Todavía no. No podría rendir como segundo delantero oficial, ¿no? Entonces yo creo que se partirían un poco, ¿no? Yo creo que ahí entre Hazard, Mbappé incluso de punta, que también puede jugar y tal, ¿no? Pero bueno, en definitiva, dejadme acá en los comentarios qué opináis, cuál es vuestra opinión, cuál de estos fichajes creéis que va a ser así, en cuál me he flipado. Y si me he dejado a alguien, pues en la caja de los comentarios también me lo ponéis, ¿vale? Joder, ayer hice el del Barça, os gustó. ¿Pero qué creéis? ¿Que os gusta más ese Barça que puse hipotético o ese Real Madrid hipotético? También quiero saber tu opinión, ¿vale? Y por supuesto, si esta sección sigue teniendo apoyo, haremos del Atlético de Madrid, porque del Atlético de Madrid sí que hay rumores, ¿eh? Y muy guapos, ¿eh? Y muy guapos. Así que nada, señoras y señores, seguidme en redes sociales, JKCLife en Instagram y en Twitter. Suscríbete para no perderte ningún solo vídeo más. A lo mejor esta noche hago un directito, ¿eh? Un directito, porque, bueno, directito a lo mejor entre sí y no, porque también quiero analizar los partidos amistosos que se están jugando, que pueden ser interesantes siempre y cuando pues haya un factor determinante. Son amistosos, pero son partidos interesantes. Creo que juega Bélgica-Croacia, que ese partido puede estar bien. Así que, bueno, en definitiva, llega la Eurocopa. Cuidado con la Copa América, porque
Se está hablando de que se resiste, que hay jugadores que incluso se niegan a jugar la Copa América por el estado actual de los países latinoamericanos. Y veremos, veremos si se cancela o no se cancela. Os informaré igualmente aquí de todo, ¿vale? Así que nada, un saludo y nos vemos más tarde. ¡Chao!